Vero, ¿se oye? Sí, sí se oye. ¿Te oyes perfecto? Te oyes perfecto aquí. Ya nada más esperamos para arrancarnos. La vamos a compartir también en el Facebook, en la página que tenemos de Vida Wellness, para que puedan también compartirla si puede llegarle a alguien. Buenas tardes a todos, buenas tardes México, buenos días China. Estamos a un minuto de comenzar esta transmisión. De tu papá. Seis en punto de la tarde en México, 7 de la mañana en punto en China. Damos inicio a esta transmisión. Bienvenidos todos, bienvenida Chela. El día de hoy tenemos pues una invitada muy especial, y es muy especial una porque pues somos familia. Chela es esposa del hermano de mi mamá, entonces es mi tía, ¿no? Pero como es tan joven como yo, le digo, luego me confundo y digo prima. Bienvenida Chela. Pues déjenme contarles que Chela fue la persona que empezó esta fiesta de Oriflame en mi familia. Ella invitó a mi hermana y mi hermana me invitó a mí. Entonces, cuando Chela me invita junto con mi hermana, me comparten de este negocio, me hablan del producto, y la verdad es que en sus inicios, pues no, a mí me movió mucho hacer el negocio, pero yo no, había muchas cosas del producto que no lo conocía. De hecho, nada, ¿no? Yo nada más sabía que era un producto sueco. Y el día de hoy les queremos compartir a través del testimonio de Chela sobre esta enfermedad que es la fibromialgia. Chela fue ama de casa antes de ser profesional en el networker. Ella nos va a contar un poco de su historia. Y pues yo estoy muy contenta de poder contar con su presencia el día de hoy y de su apoyo, porque pues aparte de ser mamá, aparte de ser emprendedora, es una gran mujer de gran corazón, y el día de hoy tiene mucho para compartirnos. Bienvenida, Chela. Gracias, pues, Vero. ¿Quién es Chela? ¿Quién es Chela? Eso me ayudó mi marido. Porque le digo, oye, Vero me pregunta quién es Chela. Entonces, me dice, pues dile quién eres tú. Bueno, les platico rapidísimo. Chela es una mujer que tiene tres varones, tres hijos, uno de 28, uno de 23 y uno de ya en un mes cumple 18. Puro adulto, wow. Puro varón. Sí. Y aquí en presentación le puedes poner en presentación. Ok, ajá. A ver, déjame, me acuerdo dónde es. Ahí está, perfecto. Ahí está, sí. Ya te vemos muy bien. Uh-huh. El de gorra es tío de Vero, pero es más que tío, creo que como primo y hermano. Y llevamos 30 años de casados. Soy ama de casa, tengo carrera trunca, pero siempre he sido muy inquieta en hacer negocios. Siempre he estado viendo, fue una de las primeras en Oaxaca, más bien la primera, que empecé a ver la publicidad en el transporte urbano. Entonces yo siempre estoy como abierta de que me hablen de negocios. Pero siendo siempre ama de casa, un trabajo bastante, de mucho trabajo, pero pues no hay paga económica, ¿no? Y pero muy feliz, soy como muy adicta a la limpieza.
Y creo que por eso, de tanta perfección, pues la vida te pasa la factura, ¿no? El cuerpo te pasa la factura. Y pues fue, hasta ahí me quedo, Vero, tú me vas diciendo. Adelante, adelante, cuéntanos. Ok, entonces hace como 10 años empiezo yo a tener dolores, todo empezó acá. Yo manejaba, eran unos dolores, no sé cómo se llama esta parte del cuerpo, donde está el brazo y se dobla. Y y yo le decía a mi papá es doctor, y entonces yo me siento un poco doctora, ¿no? Y entonces yo le decía, papá, necesito vitaminas, tengo dolores muy fuertes. Y entonces él me empezó a mandar Bellodecta, ¿no? Pero ya eran más continuos y ya me empezaban a doler otras partes del cuerpo. Y yo le decía, es que yo necesito vitaminas. Y entonces me empezó a inyectar Bellodecta, que los que están aquí conectados sabrán que la Bellodecta duele la cosa más espantosa. Pero ya era muy continuo. Y entonces ahí puse cómo estaba hace 10 años, porque llevo 8 en Oriflame, pero como 2 años más, entonces ahí está mal, son 10 años de mi vida que yo vivía con dolores. Yo me acuerdo un día que mi esposo, en la mañana yo no me había dado cuenta, era inconsciente que yo me quejaba todos los días de me duele la cabeza, me duele el cuerpo, siempre me dolía algo. Y un día en la mañana me levanto y me dice mi esposo, en lugar de decir buenos días, ¿y ahora qué te duele? Y yo, entonces mi ego hizo decirle nada, no me duele nada y me dolía todo. Yo sufría de dolores, cansancio, también le llaman fatiga crónica a la fibromialgia, migrañas, sufría de parálisis facial, viene con depresión porque generas poca serotonina, por consiguiente yo vivía angustiada, con mucha ansiedad, falta de memoria, de por sí tengo atención dispersa, entonces se me hizo más fuerte la falta de memoria, mal humor, me volví muy irritable, y eso es lógico porque tienes una persona que le duele todo. Entonces, resulta que me dijo mi papá, eso ya no es normal, vete con un traumatólogo, que el traumatólogo es el que, al ser mi papá doctor, supo con quién mandarme. Yo conozco gente que lleva años en esa búsqueda con diferentes doctores y como es una alteración, no sale en algún estudio o en sangre que digas, ah, pues tiene falta de... Y le falta, no te falta nada, o sea, estás bien, pero es una alteración, es una enfermedad autoinmune, una alteración del sistema nervioso central. O sea, Chela, para una pregunta, o sea, si te haces estudios, no te sale, todo te puede salir normal y tú físicamente te sientes muy mal. Te sientes, no sale nada, hasta ahorita no hay una prueba que detecte qué es la fibromialgia, o sea, que te salga, tienes fibromialgia, como decir, tienes diabetes, tienes hipertensión, aquí en los estudios dice, no hay nada que te diga que hay fibromialgia. Entonces, por eso, mucha gente dentro de, no quiero decir ignorancia, cuando ignoras, pues le dicen la enfermedad de los flojos. Y yo le digo que realmente le dicen la enfermedad de los huevones. Entonces, pues yo me enojo, ¿no? Y le digo, un huevón no necesita inventarse una enfermedad, un huevón es huevón y no se mueve, pues, ¿no? Y este nombre de la enfermedad de los flojos es porque se sienten permanentemente cansados y no quieren hacer nada. ¿O cómo te sientes? O sea, te levantas y ¿cómo es? Ahí puse una imagen, si la enfermedad se sintiera, si se viera, tú sientes que haz de cuenta que
yo siempre platico, que te fuiste a una colonia, la peor de la que te puedas imaginar, y te agarraron unos cholos y te agarraron con bat, con palos, y llegas a tu casa con esos dolores. Esos dolores se sienten todo el tiempo y te sientes contracturada, ¿no? O sea, como si como caminaras como Robocop, así te sientes. Entonces, como no se ve, no está en ningún estudio, pues mucha gente a veces hasta te dicen que es mental. Pero sí te voy a platicar algo, lo voy a hablar abiertamente. Yo hace mucho me quería hacer liposucción, floja, no quiero comer bien, y fui con un doctor que lo conocemos, Salvador Aguilar, Chavita Aguilar, es muy conocido aquí en Oaxaca, y entonces me dijo, ¿alguna enfermedad? Le dije, no, yo no poniendo a la fibromialgia como enfermedad, y le dije, bueno, si cuenta, fíjate, porque yo hasta llegué a pensar que era mental, y le dije, si cuenta, pues tengo fibromialgia. Y entonces agarré y me dijo, qué bueno que me dices, porque la gente de fibromialgia que yo he operado, les cuesta muchísimo que le cierre las operaciones, que les cuesta mucho cicatrizar. Fue lo que me enteré, fíjate, de tu cuerpo, que le cuesta mucho cicatrizar. Entonces, si la fibromialgia se viera, la gente de fibromialgia todo el tiempo tiene dolor. Y hay más de 100 síntomas, Vero, que tiene una gente con fibromialgia, más de 100 síntomas. Y, por ejemplo, fíjate, tienes alteración de memoria. La gente de fibromialgia, que es lo que me pasa, a mí me cuesta mucho y no sabes cómo me desespero y más que hacemos un negocio de redes de mercadeo, aprenderme los nombres de las personas. Se me olvidan mucho los nombres. Me gustaría hacer como fiesta infantil que te ponen los nombres de llegó Vero, llegó, porque a mí me cuesta mucho y hay gente que se ofende, que me dicen, oye, ya te dije mi nombre. Y yo me desespero mucho porque no me acuerdo, no, se me olvidan los nombres. Entonces, ¿por qué? Porque tienes una alteración en la memoria. Te viene mucha resequedad, tienes los ojos secos. Hoy le platicaba a una persona que haz de cuenta que te levantas y es como si te hubieran pegado los ojos con cola loca. Te cuesta mucho abrirlos porque están realmente, tienes una resequedad exagerada en el cuerpo, resequedad en ojos, en nariz, en boca, tu piel es demasiado reseca. A mí me ha ayudado muchísimo la crema de Oriflame, la de almendras. La gente de fibromialgia siempre está con angustia y ansiedad. Otra cosa es hipersensible a los ruidos. Yo por eso no convivo mucho porque me alteran mucho los ruidos. Ruidos muy agudos no lo soporto, entonces no estoy muy bien en muchos lugares, todo lo detona los ruidos, la música. Otra cosa, empiezas a sentir hormigueos y adormecimiento de cierta parte de tu cuerpo, empiezas a tener dificultad para respirar, dolores en la espalda siempre, dolor vaginal. A mí me ha ayudado mucho el gel de aloe vera, porque la gente de fibromialgia, haz de cuenta que sentimos, porque lo hemos platicado, que tienes un encendedor ahí abajo, que te está quemando todo el tiempo. Y el gel íntimo de Oriflame, de aloe vera, sirve mucho porque calma el ardor. Dolores vaginales, ya rigidez matutina, lo que te decía, en lo que se levanta una persona de fibromialgia, se levanta todo rígido. Cansancio crónico, lo que llamamos fatiga crónica, neblinas mentales, que mucho es la mente, ¿no? Con mi esposo, que pero lo conoce, a veces platicamos y le digo, yo te dije eso y yo hice eso, y entonces a veces él me dice, ay, Chela, ¿qué te pasa? Y yo a veces me preocupo, ¿no? Pero bueno, es parte de la fibromialgia. Dolores de cabeza,
ahorita les síndrome temporal maxilar, que se te empieza a trabar la mandíbula. Por eso yo siempre estoy con chicle, para que no se me trabe la mandíbula. Se llama bruxismo, que estás a veces apretada, y hipersensibilidad al contacto, a esos contactos suaves que te rozan la piel. Una gente de fibromialgia, como tiene una alteración, no lo soporta. Sentimos como si nos estuvieran dando toques. Palpitaciones en el corazón, colon irritable, vejiga irritable, entre una de las tantas cosas, y dolores en las articulaciones. Son más de 100, yo les puse algunos. Wow. Chela, ¿y cómo fue esta fase? Cuando tú te vas a hacer estudios y no salen los estudios alguna alteración física, y cuando tú fuiste a ver al médico, ¿cómo detectan que tú tienes fibromialgia y sobre todo que son tantos los síntomas? Fíjate que cuando le platico a mi papá, me dice mi papá, no es normal lo que te está pasando, vete con un reumatólogo. Ojo, el reumatólogo es el que te detecta la fibromialgia. Gracias a Dios yo no estuve en esa penuria de conozco mucha gente que se ha ido a ver años doctores hasta que les dan. Yo fui con el doctor, un doctor aquí en Oaxaca, que me mandó mi papá, y por cierto me acompañó mi papá, y te toca, hay ocho puntos de dolor. Entonces me empezó, uno es acá, otro es abajo de las pompas, son 8 puntos de dolor. Entonces me tocó, todo donde me tocó me dolía espantoso. Entonces okay. Yo le decía, ay doctor, me duele. Y yo decía, ay, ¿cómo donde me toca me duele? Entonces me hizo algunas preguntas de que cómo me levantaba en la mañana, con rigidez. Entonces me dio un librito, un tríptico, y lo empiezo a leer, que es donde describe a la gente con fibromialgia. Yo ni siquiera podía pronunciar esa palabra. Y entonces cuando vi el tríptico, me describían tal cual era yo, irritable, depresiva, no estaba bien en ninguna parte, todo me molestaba, todos los ruidos. Entonces yo pensé que era, empecé a pensar que era neurótica, y entonces me dijo el doctor, tienes fibromialgia. Cuando leo el S me dijo, tienes fibromialgia, y yo, ¿fibro qué? Y entonces me dé el tríptico, y cuando lo leo, era tal cual. Yo hasta le dije al doctor, usted tiene una cámara y checó cómo era yo. Me describían tal cual era yo, lo que sufre una gente con fibromialgia, ¿no? Entonces yo estuve 2 años metida en mi casa sin tener contacto con nadie, porque pues todo te irrita, todo te molesta, no puedes estar sentada en cualquier mesa, uno de los puntos de dolor es abajo de las pompas, entonces tienen que ser sillas muy acojinadas, porque no puedes sentarte en cualquier silla porque te empieza a doler, y entonces en ese trayecto, pues la familia se desespera, el marido se desespera, porque dice, pues no está a gusto en ningún lugar, todo le molesta. Y es bien cañón porque, o sea, y tú te das cuenta y dices, o sea, qué cosa tan espantosa soy, pero no sabes que tienes una alteración. Ya cuando lo supimos, pues sí, qué cosa tan espantosa soy, pero ya como que tenemos más conciencia el por qué, y ya busco algún lugar que esté, ayer salí con unas amigas, busco un lugar que esté muy, muy acojinado, que tenga respaldo lumbar, porque más que todo es toda la espalda duele mucho. Y fue el reumatólogo que me dijo que tenía, y lo primero que me manda el reumatólogo eran medicamentos que, por ejemplo, el tramadol, que es muy fuerte, es un derivado de, me parece, de la morfina. Ese me noqueaba, entonces todo el tiempo estás, pues noqueada, anestesiada. Y esos fueron 2 años que estuve,
mi esposo, que se llama Gregorio Goyo, él aprendió a inyectar y, por cierto, tiene una mano maravillosa, no se sienten las... Entonces me inyectaba durante un año, me inyectó todos los días Bellodecta y todos los días Ketorolaco, porque yo sufría de migrañas. La migraña es muy fuerte, entonces sufría de migrañas bastante fuertes. Entonces yo todo el tiempo estaba en mi cuarto con las cortinas cerradas, no toleraba la luz y por consiguiente pues no toleraba nada ni nadie. Un año estuve así, con todo a lo que daba. Ahí puse una lista más amplia de todo lo que sufren las personas de fibromialgia, que creo que la mía no fue pérdida de apetito, ¿eh? No todas son, ojalá fuera pérdida de apetito, pero son la gran mayoría. Soy intolerante al sol, no soporto el sol, y la gente de fibromialgia, otra cosa, siente uno de los dos climas exagerado. En mi caso yo siento el calor si estamos a 30, una persona de fibromialgia siente como 3 grados más. Entonces, o hay personas con fibromialgia que no tolera el frío. En mi caso es el calor. Okay. Me fui por un momento, pero aquí estoy de vuelta. Ok. Y luego, Chela, cuéntanos cómo fue tu proceso. Tú has comentado que a ti te ha servido mucho la astaxantina. Que, o sea, en este periodo, bueno, tengo dos preguntas. ¿Se quita? ¿La fibromialgia se quita? No. ¿O cuál es el proceso donde la persona con fibromialgia se puede sentir mejor? La controla, se puede controlar. Yo le digo a la gente, tengo un 80% ya de ganancia. La fibromialgia no se quita, a menos el único que puede... No hay ningún medicamento, obvio, lo único que puede es Dios, pero ahí le saqué rápido qué es la fibromialgia, porque como no tenemos contacto con ella, yo al principio no la podía pronunciar. Fibromialgia viene de fibro, que son las fibras, mios es el músculo y algia es dolor. Fibromialgia son dolores en las fibras musculares, porque cuando hablamos de alteración del sistema nervioso central, la gente piensa que es de los nervios. Es parte también, ¿no? ¿Qué es la fibromialgia? La fibromialgia es una afección que se caracteriza por causar dolor en los músculos, articulaciones, ligamentos y tendones. Puedes empeorar, eso es otra cosa, como respuesta al estrés. A veces dan crisis cuando estás en un momento de estrés muy fuerte, es cuando brotan las crisis, a cambios de clima y otros factores. ¿Y hace cuánto detectaste la enfermedad? Hace 10 años me la detectaron. Hace 10 años. Y, ok, ¿y cómo ha sido tu proceso y cómo... Bueno, ¿qué has hecho para controlarla? Ok, aquí te voy a dar unas cifras. El 4% de la población mundial la padece. El 90%, fíjense, es más que nada una enfermedad de la mujer. En edad, el 90% se presentan en las mujeres. 60% de esas personas padecen depresión, no genera serotonina. 40% tienen trastornos de ansiedad. Y el 2.5% de mexicanos lo padecen. Esta ya tiene más. Ahorita yo he conocido mucha gente ya que tiene fibromialgia. Ahora, ¿cómo la combatí, Vero? Yo cuando me metí a Oriflame, que por cierto llevo 8 años en Oriflame, y los dos de fibromialgia, pues llevo 10 años. Y como te comentaba, mi papá es doctor. Yo me metí a Oriflame no en el momento correcto. Si esperamos el momento correcto, pues no iba a ser mi momento correcto, porque siempre iba a tener fibromialgia. Y era cuando más en crisis estaba yo, cuando fui a la plática de Oriflame. Y resulta que me hablan y empiezo yo a...
probé el champú, el desodorante y todo eso, pero la línea de salud yo no la probaba porque mi papá toda la vida nos decía que cualquier cosa, y efectivamente friega, hígado y riñón, y el riñón pues ya no hay vuelta atrás. Y entonces cuando llego con mi papá y ya ve todo lo mal que estaba, empezamos a estudiar un año la línea de salud de Oriflame, ¿no? Wellness. Un año nos tardamos en investigar, en yo leer, y por eso fue que me apasioné y me encanta dar el tema de wellness. Y por cierto, tengo uno de wellness con COVID. Y entonces me empezó a gustar mucho el tema de la salud, porque pues yo no la tenía, ¿no? Y empecé a investigar para qué nos servía. Para esto primero investigué las certificaciones y de dónde venía, que eso está al final de la plática. Pero fíjate, el omega 3, ¿qué pasa con la fibromialgia? En la fibromialgia, las vulvas del corazón se inflaman y causan soplos. Entonces, en el omega 3 de Oriflame beneficia la salud cardiovascular en números, en diferentes formas, ayuda al corazón. Y entonces la gente de fibromialgia necesita omega 3 porque se inflama esta válvula mitral. Y entonces empezamos a tener soplos. Y el omega 3 es maravilloso para el corazón. Fíjate, otra cosa que pasa, lo que te decía, no generamos serotonina o la tenemos muy baja. Es una sustancia, ¿qué es la serotonina? Es una sustancia y un sedante y es un antidepresivo llamado vulgarmente la hormona de la felicidad. Su presencia aumenta por las noches al comenzar el sueño y desciende en la mañana. Es un neurotransmisor que regula el humor, la ansiedad, el sueño, el dolor, la conducta alimentaria y sexual. Un nivel alto de serotonina condiciona a estar calmado y feliz. Por el contrario, un nivel bajo de serotonina produce estados de depresión e insatisfacción. Estos pacientes con fibromialgia, los estudios, es muy común ver los niveles de serotonina muy bajos en el día y se encuentran fatigados, adoloridos e incómodos. ¿Qué hace el omega 3? ¿No? Ya que les dije qué pasa en la fibromialgia, el omega 3, hay estudios que se han relacionado con el omega 3, los ácidos grasos, que mejoran el estado cerebral, generando mayor producción de serotonina y menores incidencias de casos de depresión, ¿no? ¿Qué otra cosa pasa en la fibromialgia? Colon irritable, tienes gastritis, te dan náuseas, estreñimiento y mala digestión, es el estómago. Y el omega 3 lo que hace es reducir la enfermedad de Crohn, las enfermedades digestivas, que la enfermedad de Crohn es el colon irritable. Entonces, protege, el ácido graso protege las enfermedades digestivas. Entonces, a mí me ha ayudado mucho también en ese tema. ¿Qué otra cosa pasa en la fibromialgia? Se inflama, fíjate lo que te decía yo, se inflama la pared vaginal, la vulva, inflamaciones de los músculos del tórax. Y como sabemos, los omegas ayudan a los tejidos y a los órganos a desinflamar. El omega 3 es un excelente desinflamatorio o antiinflamatorio, que también por eso es muy bueno para el COVID, porque se inflama todos los pulmones, los alveolos y todo. También para los periodos menstruales, en la menstruación, la gente de fibromialgia es un dolor muy extremo, porque estás inflamado, se inflama aún más y se intensifica. Entonces, lo que hacemos, ¿no? Lo que decimos, el omega 3 ayuda a desinflamar al síndrome premenstrual y la dismenorrea.
dismenorrea es que reglas, dices, es mal, tienes a veces exceso de regla en la fibromialgia. Entonces, el omega 3 ayuda a desinflamar la pared vaginal. Y lo que estábamos hablando, lo que pasa en el omega, en la fibromialgia, pues tienes mala memoria, empieza el deterioro cognitivo, ocasionando a las personas que se les dificulte la información. Por eso una persona con fibromialgia, imagínate yo con fibromialgia y atención dispersa, estoy muy cañona. Tenemos, la gente de fibromialgia tiene pérdida de memoria, dificultad a corto plazo para acordarnos. Por ejemplo, le preguntas a alguien de fibromialgia, ¿cómo te vestiste ayer? Y pues yo no tengo idea cómo me vestí ayer. Poca concentración o problemas para expresarse verbalmente de forma adecuada. ¿Y para qué nos ayude el omega 3? Y nada más vamos con el omega 3, ¿eh? La Organización Mundial de la Salud, habla que el omega 3 reduce el riesgo de sufrir una disfunción neurológica, cognitiva, incluyendo la pérdida de memoria, envejecimiento cerebral, trastorno del aprendizaje y síndrome de déficit de atención dispersa. Fíjate lo que pasa en la fibromialgia y para qué nos ayude el omega 3. Y no necesariamente necesitas tener fibromialgia, y hay gente que tiene deterioro cognitivo, pérdida de memoria, pero la gente de fibromialgia, eso es lo que le pasa. Ahora, lo que hablábamos, varios estudios han hallado que el aceite de pescado ayuda a reducir los síntomas, incluyendo el dolor en las articulaciones y la rigidez matutina. Lo que decíamos de la fibromialgia, ¿no? En la fibromialgia son dolores de cabeza crónicos ocasionados por la rigidez de los músculos expandiéndose en la espalda, hombros y cuello, ¿no? Te pongo para qué ayuda el omega y qué es lo que pasa en la fibromialgia, el por qué, cuántas cosas ataca y te ayuda a evitar el omega. Fíjate, el omega, asegúrate de comprar lo que hablamos, ¿no? Suplementos alimenticios omega 3 en empresas establecidas y certificadas, que al rato hablaremos de las certificaciones de Oriflame. Para vender esos productos de esta manera protegeremos nuestra salud porque estarán libres de metales pesados como el mercurio, plomo, cadmio y toxinas. Nuestro omega 3 en Oriflame es uno de los mejores omegas. ¿Por qué? Porque tiene varias certificaciones, es puro y seguro, tiene grado farmacéutico, es la certificación GMP, es de pescado, de peces azules, enriquecido con DHA y EPA, limpio de metales pesados y toxinas, su cápsula es de gelatina y el omega 3 es natural. Entonces, porque no es cualquier omega 3. Un día leí al doctor Mercola que decía que era muy delicado comer cualquier omega porque a veces trituran vísceras de peces. Y al tener vísceras de peces, pues imagínate todas las toxinas. Hay gente que dice, sí, yo sé lo que hace el omega 3, pero a mí me cae pesado. Y el omega 3 de Oriflame es maravilloso, realmente es omega 3. Entonces imagínate para todo lo que nos sirve en la fibromialgia. Entonces, ya que te hablé un poco del omega 3, para mí la astaxantina ha sido maravillosa porque algo que hace la astaxantina te da energía y te da vitalidad. Yo cuando estaba en crisis, Vero, hace 8 años, o sea, hace 10 que tengo fibromialgia, pero hace 8 que la estoy combatiendo, yo en mi crisis, que duró alrededor de 3 meses, yo me tomaba 3 astaxantinas en la mañana diario, porque la astaxantina nos da energía y nos da vitalidad, y la gente de fibromialgia no tiene energía y no tiene vitalidad.
Y aquí te voy a hablar un poquitito y muy rápido, ¿qué hace la astaxantina? ¿Qué pasa en la gente de fibromialgia? Es importante destacar que la astaxantina es un antiinflamatorio y estamos viendo que se inflaman los músculos, los tendones. Es un antiinflamatorio muy potente, lo que hace útil para prácticamente cualquier problema de salud inflamatorio, incluyendo problemas de articulaciones como la artritis reumatoide, síndrome del túnel carpiano, fibromialgia y codo de tenista. La astaxantina es uno de los antiinflamatorios más potentes. Fíjate que a mí me mandaron, si alguien de fibromialgia nos está viendo, saben que entre varios desinflamatorios nos mandan Celebrex. El Celebrex es un desinflamatorio muy potente, pero te noquea. A mí me lo mandaron durante mucho tiempo y aparte de que es muy caro, pues te friega un chorro de órganos. Y de verdad, cuando conocí la astaxantina, y hay un estudio que es 8 veces más potente la astaxantina para desinflamar que el Celebrex, que es un medicamento que es muy caro y es un desinflamatorio. ¿Qué otra cosa pasa en la fibromialgia? ¿Qué sufrimos la gente de fibromialgia? Tiende a ir de la mano con síndrome intestinal irritable, conduciendo a una inflamación del sistema digestivo, estreñimiento o diarreas, ¿no? Te pasan las dos cosas. Y entonces los beneficios de la astaxantina que están escritos varios artículos sobre su actividad en las enfermedades gastrointestinales, ayuda a la enfermedad gastrointestinal. Más de una docena de estudios de la astaxantina también han demostrado que la astaxantina protege las neuronas. Tiene la capacidad de penetrar la astaxantina, la membrana, se me fue el nombre, al cerebro, y, y nos previene del deterioro cognitivo, fortalece las neuronas, y la función psicomotora relacionada con el envejecimiento. Y en la fibromialgia vamos teniendo deterioro cognitivo. Ocasiona que las personas procesen la información con dificultad. Pérdida de memoria a corto plazo, poca concentración o problemas para expresarnos verbalmente y de forma adecuada. ¿Qué tal chula la enfermedad, no? Sí, está rudo. Otra cosa que pasa en la fibromialgia, ojos secos y visión borrosa. Si te acuerdas, yo no usaba lentes, Vero. Y ahorita, bueno, muchos estudios, en la fibromialgia vas perdiendo la visión y los ojos muy resecos. Lo que te platicaba, que yo me levanto en las mañanas y realmente, ay sí, me duele mucho los ojos. Hay estudios que han demostrado que el efecto de la astaxantina en la salud ocular, algunos de los primeros trabajos realizados en Francia, confirman que la astaxantina puede cruzar la barrera hematoencefálica, por lo tanto, proporciona un potente protector antiinflamatorio en los ojos y en la retina. Y como sabemos, la astaxantina tiene lo que dijimos, la capacidad de penetrar la membrana hematorretinoidea, irse a la mácula y prevenirnos de la maculitis, la astaxantina. Ayuda a la vista la astaxantina. Mucho. Fíjate, otra cosa que pasa en la fibromialgia y que nos ayuda la astaxantina es la astaxantina ayuda a incrementar la fuerza y mejora la resistencia. Habilitar la recuperación rápida después del ejercicio. Reduce el dolor de las articulaciones la astaxantina y muscular después de un ejercicio vigoroso. Entonces, ¿cómo la astaxantina potencialmente mejora su resistencia y recuperación? Un área donde la astaxantina tiene un efecto positivo
es en su mitocondria, en la célula se va la mitocondria. La mitocondria son pequeñas potencias intracelulares que viven dentro de nuestro organismo. Fíjate, la astaxantina se va a la mitocondria. Es que es maravillosa la astaxantina. Ellas producen el 95% de la energía. Así que no te debes de sorprender que la mitocondria se encuentre en tu tejido muscular. Y la astaxantina penetra la mitocondria y nos da energía a la gente que... Fíjate, estoy hablando de la fibromialgia, pero para la gente que ya no tiene energía por la vejez y por muchas cosas, la astaxantina se va a la mitocondria y nos da más energía. Que yo por eso les hablo de la fibromialgia, porque en la fibromialgia no tenemos energía. Fíjate, la astaxantina reduce el ácido láctico en los músculos. ¿Qué es el ácido láctico? Cuando hacemos ejercicio y nos vienen los dolores, la astaxantina reduce el ácido láctico, que es el que hace que nos duelan los ejercicios. A causa de este mal funcionamiento en la fibromialgia, se acumula el ácido láctico en los músculos y los tejidos profundos, afectando al sistema muscular y causando dolores, llegando finalmente a la fatiga, ambos síntomas típicos de la fibromialgia. Ahora, ya acabamos un poquito de hablar de la fibromialgia, de la astaxantina. Si te fijas, ya hablé del omega, de la astaxantina, y la gente que tenemos fibromialgia, yo siempre les recomiendo que tomen las vitaminas y minerales de hombre, ¿sale? ¿Por qué? Se han encontrado niveles bajos de magnesio en personas con fibromialgia y numerosas evidencias científicas apuntan a que este mineral juega un papel importante en muchos de los síntomas de la enfermedad. En cualquier caso, parece que un déficit de magnesio podría empeorar estos síntomas. El magnesio es necesario para el correcto funcionamiento de la musculatura. Su déficit produce una excesiva tensión muscular que lleva a espasmos musculares, fibrilaciones, tic y agitaciones. Sabemos que el de este hombre tiene extra magnesio, zinc y selenio para cubrir las necesidades de los hombres. Las personas que tienen fibromialgia, que en este caso la gran mayoría son mujeres, también hay hombres, y entre esos está mi papá, que tiene fibromialgia, y lo tenía mi abuelita. Es mejor tomar la dosis de las vitaminas y minerales de Oriflén, porque en la de mujer hay 75 miligramos de magnesio, y en el del hombre vienen 100 miligramos de magnesio. Yo por eso tomo la de hombre. Y cuando alguien me dice que tiene fibromialgia y es mujer, yo le mando que tome el de hombre. Dosis para la fibromialgia, ¿sale? Cuando estamos empezando y tenemos la crisis, es tu wellness pack más dos de astaxantina y dos de omega en la noche. ¿Por qué? Porque la gente de fibromialgia le cuesta dormir y ayuda el omega 3 a dormir mejor. Entonces yo lo tomo en la mañana, mi bolsita de omega de hombre, dos de astaxantina, cuando tengo la crisis. La crisis es cuando tiene los dolores muy, muy fuertes, que me ha pasado en dos ocasiones. ¿Por qué me ha pasado en dos ocasiones? Porque pues venía padrísima la joyería y venía padrísima las bolsas y dejé de comprar mi wellness porque ya me sentía bien. Entonces mi cerebro dijo, ya te sientes bien, pues siéntete bien con los anillos y con todo. Y hasta Goyo, mi esposo, me dijo, ya ves, por andar comprando que el anillo, que la no sé qué, y dejaste de comprar wellness. Wellness, como lo sabemos, es la dosis mínima que tu cuerpo necesita al día. Entonces,
cuando me saqué de esa crisis, cuando me sacó Wellness de la crisis, dejo de tomar las dos de astaxantina, sigo con mi sobre y aparte la noche dos de omega. ¿Ahí tienes alguna pregunta, Vero? Solo para estar claros, tú te tomabas, en tu crisis te tomabas tu sobre por la mañana, si te entiendo bien, tu sobre que contiene dos omegas, una astaxantina, una de vitaminas y minerales en la versión de hombre, y después, durante el día, cuando te venían crisis de los dolores, te tomabas dos cápsulas de astaxantina y por la noche te tomabas dos omegas. Ok, perfecto. Ok, y luego, en este, cuando te empezaste a sentir bien, ¿qué hiciste? ¿Seguiste con tu sobre, pero ya no seguiste con los extras o no te tomaste nada? Ya no sigo con la astaxantina, porque está aquí. Con los. Ok, pero en la noche me tomo dos de omega 3. O sea, en el día me tomo cuatro. No, pero tú dijiste, hiciste un comentario de que dejaste de tomarte los suplementos porque ya te sentías bien. Así. Y entonces te empezaste a sentir mal nuevamente. O sea, no tomabas nada de los suplementos y entonces regresaste a sentirte mal. Pero bruto, un mes dejé de tomar Wellness porque preferí comprar en el catálogo el anillo, que la bolsa, que más cosas. Y entendí, porque al final son nutrientes y macronutrientes que nuestro cuerpo necesita todos los días. Realmente. Entonces, la gente... Chela, tú para controlarlo, tú te estás tomando todos los días tu sobre de Wellness Pack, dos de astaxantina y dos de omega. No. Extras. No, a ver, ok. Cuando entonces, tengo la crisis que me siento muy mal. Y la gente que tiene fibromialgia lo entenderá muy bien cuando estamos con todos los dolores, que le suban a la astaxantina 2. Pero si estás ya bien, si ya no estás en crisis, tómate tu Wellness Pack diario. Y aparte, en la noche 2 de omega, porque la gente de fibromialgia le cuesta mucho dormir. Ok. Y nos ayuda el omega 3 a dormir. Pero cuando ya paré mi crisis, ya no me tomo los dos de astaxantina. Gente que apenas estoy yendo y tiene fibromialgia, que ese fue el caso de una socia mía, le dije, tómate tres de astaxantina. Tal vez te vas a echar tres botecitos, pero ya de ahí, ella ya dejó la astaxantina porque ya nada más salió de la crisis. Porque ella, pues vamos a decir, su cuerpo no era normal, necesitaba la astaxantina, salió de la crisis, ya es tolerable la fibromialgia, ya no tienes esos dolores tan fuertes, entonces siguió solamente con su botecito. Ahorita yo les hablo a los que apenas están escuchando y tienen la fibromialgia, todo lo que da, esta es la fórmula. Pero perfecto. Si ya saliste de esa crisis, quita la astaxantina, tómate tu sobre en la mañana y en la noche sigue con tus dos de omega, porque nos cuesta. Ok, entonces la recomendación es básicamente, no, tu sobre no lo puedes, no lo deberías de dejar, ¿no? No. Aquí tenemos a Margarita que nos comparte en el chat que también su mamá sufre de fibromialgia. Y ella nos comparte que en su mamá, que es una persona ya de la tercera edad, ella toma normalmente en su desayuno su Wellness Pack, que es el sobre, en la noche dos omegas y una astaxantina, y también se toma una malteada. Y lo que ella nos dice es que en crisis duplica todo. Ok, yo nada más ahí le diría que le pregunte a su mamá cómo está durmiendo, porque la astaxantina nos da energía. ¿Sale? Entonces okay. Sería genial que esa astaxantina extra se la tomara en la mañana, junto con su Wellness Pack. Porque luego, así me pasó con una señora, que no podía dormir y me decía, me cuesta dormir y no me costaba, ella no tenía fibromialgia, me parece que tenía diabetes. Y ya ven que la astaxantina ayuda a bajar el azúcar. Entonces me decía, me tomo la astaxantina, y yo le decía, ¿y siempre ha dormido bien? Siempre.
entonces le empecé a preguntar, y se tomaba sus 2 días Tanzantina en la noche. Las Tanzantina tiene que ser en la mañana porque te da energía. Y luego okay. Es difícil dormirte con energía. Ok, bueno, nos comenta que duerme muy bien, ¿no? Ah, duerme perfecto. Muy bien. Entonces, le sentó bien en la noche. Uh-huh. Perfecto. Oye, Chela, ¿y tú tomas la malteada también? Sí. Okay. Y vamos a ver qué pasa en la fibromialgia. La fibromialgia, hay debilidad muscular, ¿no? Las proteínas son esenciales para tener un desarrollo y mantenimiento muscular saludable. Pero a medida que envejecemos, el cuerpo es cada vez menos capaz de utilizar las proteínas de los alimentos para crear el tejido muscular. Ya ves que vamos, por la vejez vamos perdiendo músculo. Y las proteínas, imagínate una gente con fibromialgia, tiene debilidad muscular y todavía pierde músculo, pues ya. Los tipos de. No, pues eso no sé, como me siento todavía de 25. A mí ya me toca la segunda dosis. Hace 4 días cumplí 50, Vero. Los tipos de alimentación con alto contenido de proteínas y bajos niveles de carbohidrato han demostrado repetidamente ser más eficaces tanto para el desarrollo muscular como para la pérdida de peso. La gente de fibromialgia tiene debilidad muscular, ¿no? Entonces, lo que hace el batido, que son proteínas, es regenerar los músculos y los órganos. ¿Qué pasa con la maltea Natural Balance? Ayuda al desarrollar los músculos, tiene efectos energéticos, 3 fuentes naturales de proteína, que es el chícharo, conocido como la carne del reino vegetal, fíjate, por su alto contenido proteico. Proteína de suero, de leche, resulta ser la proteína biológica más potente. La proteína del huevo, desarrollada con un equilibrio óptimo de omega 3 y omega 6 en proporciones iguales a las del cerebro humano. También me tomo la proteína todos los días. Muy bien. ¿Ahí alguien tiene una duda de por qué la proteína y qué hace la proteína? ¿Y qué hace la fibromialgia? La fibromialgia, debilidad muscular. Y la proteína regenera los músculos. Así de fácil. Me preguntan, Chela, ¿cómo? A ver, tú ahorita te estás controlando tu fibromialgia con wellness. Y tú decías que te mandaban muchos medicamentos. ¿Sigues tomando aparte medicamentos? ¿Cómo has sentido la diferencia de hace 8 años que empezaste a controlar con wellness ahorita? Yo tomaba Lírica, que es la pregabalina, que son para los dolores neuropáticos, que una de las contraindicaciones es pérdida de la vista. Me daban tramadol, tomaba Dorixina Relax para que me relajaran los músculos. Y ya hace poco alguien vino a mi casa y me dijo: oye, me va a empezar la migraña, ¿tú tienes medicamentos para la migraña porque eres migrañosa? Y entonces yo dije: ¿yo soy migrañosa? Sí, era muy migrañosa. Y llegué y busqué en los cajones. Y entonces me di cuenta que ya tenía un buen de años, bendito sea Dios, que yo no compraba pastillas para la migraña. Hace mucho dejé de comprar, Vero, Dios es testigo. Lo único que tomo es pastilla para dormir. Me cuesta dormir, es la verdad. De por sí mi familia es difícil de dormir. Los Candiani somos difíciles de dormir. Porque somos muy hiperactivos y aparte a mí se me sumó la fibromialgia. Yo puedo pasar 3 días sin dormir, nada más que me empieza a doler mucho el cuerpo. Entonces, te soy sincera y honesta, tomo pastilla todas las noches para dormir. Entonces, te tomas tus suplementos, te tomas pastillas todavía para dormir y las demás medicamentos ya no los estás tomando. Nada, bendito Dios, nada.
Muy bien, pues vamos cerrando, Chela. Está muy, la verdad es que estoy impactada, está muy interesante. ¿Querías decirnos algo por ahí? A ver, cuéntanos. Fíjate qué pasa con la fibromialgia. Se nos cae muchísimo el cabello y las uñas no nos crecen. Se van como si fueran cebolla y nos ayuda el Nutricomplex. Previene la caída del cabello, tiene nutrientes esenciales y un cabello más espeso nos crece y las uñas se fortalecen. Y en la gente de fibromialgia se le cae el cabello y no nos crecen las uñas, se nos hacen como cebollita. ¿Y ya por qué Wellness? Pues porque sabemos todas las certificaciones. ¿Por qué no es cualquier suplemento? Realmente yo le digo a la gente, no porque yo esté metida en Oriflame. Si se fijan, yo les fui muy sincera, yo me metí a Oriflame, pero me tardé un año en estudiar la línea de salud junto con mi papá. Y entonces ya les hablo de todas las certificaciones, de los asesores científicos, que hay toda una ciencia detrás de Wellness. Hecho tenemos también una cápsula, específica de las certificaciones, Chela. Hicimos también hace tiempo una cápsula de certificaciones, creo que vale la pena, si quieres regresar tu diapositiva, creo que vale la pena sí comentarlo, pero no podemos hacerlo, también lo pueden, todos los que nos están escuchando, podemos compartirles también esa cápsula para no extendernos. La verdad es que está muy interesante, me quedaría yo otra hora, pero ya vamos a hacer la hora y queremos también respetar el espacio y los horarios. Pero Chela, es muy valioso lo que nos estás compartiendo y te agradecemos mucho. Si quieres, ahora sí, pásate con la que nos querías compartir ahorita. Uh-huh. Fíjate quién tiene fibromialgia. Hay muchos artistas que tienen. Y es difícil que un hombre le dé fibromialgia y Morgan Freeman es uno de ellos. Wow. Y dice, solo tengo una vida y no voy a permitir que la fibromialgia me quite la alegría de vivir. Porque la fibromialgia sí te quita la alegría de vivir. Sí, claro. Bueno, yo estoy impactada con todo lo que hoy nos compartiste, todos los dolores y todos los síntomas de esta enfermedad. Pues la realidad es que sí es una enfermedad en la que hay mucho sufrimiento. Entonces, Chela, muchas gracias por compartirnos el día de hoy. Y no sé, me gustaría si les pudieras compartir a la audiencia o le pudieras dar 5 consejos. ¿Tú qué les dirías a las personas que nos están escuchando con fibromialgia? Yo termino. Soy más fuerte que la fibromialgia, Vero. Lo puedo probar cada día, no me rindo. Cada vez que salgo de la cama, cada vez que creo en mí y cada día que estoy viva. Nunca dejaré que esta enfermedad me derrote. A veces me ha derrotado, pero no me define la fibromialgia. Habrá días que fallaré, habrá días que me levantaré, y hay días que no me dan ganas de levantarme, me sacudiré el polvo y trataré de nuevo volverlo a hacer. Mi alma no se rinde y tiene siempre puestos los zapatos de la fe y de la esperanza. Muchas gracias, Chela. No, gracias, Vero. Gracias, Vero, y gracias a cada uno que se conectó, de verdad. Espero que les sirva, porque es una enfermedad muy dolorosa, pero creo que es más doloroso cuando la gente piensa que es mental. A mí me sigue diciendo mi mamá, ¿que no te lo estarás imaginando? Entonces es más doloroso eso, ¿no? Que uh-huh. Como no sale en ningún estudio... Sí. Pero, y no estoy peleando tener fibromialgia. Es más, si quieren, se la regalo, les digo. Se la regalo, sí, claro. No la quiero. Muy bien. Pues muchas gracias por compartirnos, Chela. Aquí tienes mucho ánimo, te manda Berenice mucho ánimo, no te rindas y muchas gracias por compartirnos. Y pues súper valioso esto que nos estás compartiendo, tu testimonio, cómo lo has controlado. Y y bueno, ¿no? Entonces, no sé, en resumen, cuéntanos pues qué les dirías, cuáles son los consejos más importantes que tú le dirías a estas personas que hoy nos escuchan con esta enfermedad que hoy tú padeces. ¿Cuáles son los consejos?
prueben la línea de salud, prueben wellness. No nada más para la gente de fibromialgia, pero en particular, acuérdense que Oriflame tiene satisfacción garantizada, no pierden nada y van a ver que su vida va a dar un vuelco. Tengo una socia, lo conocemos, Rosy Arnott. Alguien le dijo que yo tenía fibromialgia, me buscó. Ella consume los productos de Oriflame y cuando va por su pedido, yo la veo y me dice, Chela, me siento súper bien. No se quita, ojo, ¿eh? Pero del 100% que te sentías mal, un 80% ya lo tienes ganado. Ya wow. un 20 ya lo toleramos. Wow. No, pues maravilloso, maravilloso. Sí. Muchísimas gracias. No hay que cansarnos, Vero, de hablar, porque de verdad cambiamos vidas. Por el económico, yo le digo, todo lo de es biodegradable, reciclable, todo está padrísimo. Pero cuando no tienes salud, te pueden poner el mejor viaje y tú no tienes ganas, te duele todo. Entonces, de verdad, no nos cansemos de hablar de wellness. Porque aparte de cambiar vidas, cambiamos familias y cambiamos generaciones. Porque déjame te digo que pues mis hijos y pobre de mi esposo, pues ya no me aguantaban. Imagínate, enojada, amargada, dolida, resentida y todo lo más feo, ¿no? Sí, claro, difícil. Sí, definitivamente esto que hoy estamos compartiendo es bendición. Y tienes sí. toda la razón, Chela, porque creo que, ¿no? Pues, no sé, estos momentos en especial son momentos fuertes en los que muchas personas cercanas a nosotros están teniendo problemas de salud y tenemos unos super suplementos que son bendición, así es que pueden evitar que haya de verdad crisis, tragedias, esto se puede evitar, ¿no? Es vida. Cuidemos nuestra salud y llevemos vidas a más hogares, ¿no? Un abrazo, bendiciones. Pero, Dios te bendiga. Igualmente, Chela. Y bendiga, ¿no? Cualquier familia. Pregunta que tengan, los invito, pues nos pueden escribir. Tenemos también la página donde estamos transmitiendo, entonces ¿no? ahí nos las pueden poner. Si quieres, damos paso solamente a dos preguntas porque ya se nos terminó la hora. Si alguien quiere tener por ahí una pregunta, adelante. Normalmente damos el espacio a las preguntas. No sé si alguien tenga alguna duda. Creo que fue súper clara la información. Es que yo entiendo con manzanas. Entonces, por consiguiente, explico con manzanas. Pues muchas gracias por darte el tiempo también de esta preparación. Bueno, parece que no hay por ahí comentarios. Les mandamos un fuerte abrazo y te dan mucho, nuevamente te agradecen por compartir este tema tan interesante. Gracias. Saludos. Dios los bendiga. Abrazos. Bye, Vero. Que Dios te bendiga. Igualmente. Bye.